No lo entiendo. No entiendo. Todo el tiempo metiéndose con Isabel Díaz Ayuso, todo el tiempo metiéndose con los madrileños, todo el tiempo. Pero bueno, y este señor es letrado del Banco de España. Es incomprensible que sea tan cazurro. En fin, no me cae bien desde hace mucho tiempo, porque el primer expediente que me hicieron a mí para suspenderme de militancia lo dirigió él. ¿Tienes la impresión de que... Claro, Joaquín, ¿tienes la impresión de que es un mandado de Sánchez y que había mucho interés por parte de Sánchez de que él estuviera aquí, a pesar de no haber sido invitado hoy en esa casa de correos, y que montara al final el número para, no sé si desviar la atención, para aguar la fiesta, ensombrecer el acto? Todo lo que hace este hombre lo hace porque se lo ordena su jefe. Todo. Y esto también. No me cabe la menor duda. Y desde luego me siento muy mal que un señor que es letrado del Banco de España, que no es un puesto baladí, se comporte así. Y sobre todo, esta manía que le han cogido a Sánchez y sus amigos a los votantes madrileños. ¿Por qué no se mueven un poco más a ver si sacan algo adelante? Que en las últimas elecciones, en las que ganó Isabel Díaz Ayuso, quedaron los terceros porque se empecinaron en que la batalla de política de Madrid es entre los fascistas y los no fascistas. En fin, yo, el primer expediente que me hicieron fue por unas declaraciones del siguiente tenor. Dije,